Sí, porque mis niñas no tendrán más a su padre. Por favor, apóyame a mis hijas que va a dar. Erika, iniciando la semana, el día martes, por la mañana, muy temprano, se teñió de sangre nuestra Panamericana, a la altura del kilómetro 293, del barrio chino, donde un joven de 25 años perdiera la vida. Primera muerte en Ica, señores, primera muerte. Va cobrando una muerte del paro. Descanse en paz, nuestro hermano, una lucha. Y es su propia esposa que le pide ayuda al presidente de la República. Señora Yonaide, sabemos que su situación debe ser difícil y crítica, pero usted quería hacerle llegar un pedido particular al presidente Pedro Castillo. Sí, señor Pedro Castillo, por favor apóyame. Por favor apóyame, aquí he quedado sin nada y quiero trasladar a mi pareja para Huancavelica. Por favor, quiero que me apoyen. Mis hijitas también quedaron sin padre, huérfanas. ¿Yo cómo voy a poder mantener a mis dos hijas? Ay, yo también estoy tan mal. Y no puedo, por favor, señor Castillo. Apóyame, por favor. Lo necesito, por favor, apóyame. Conozca esta angustia tan grande de una esposa que hoy llora la pérdida del hombre que era el sustento de su familia y que deja a sus dos menores hijas desamparadas en este paro realizado en Ica y a la cual pide la ayuda en medio de esta pérdida irreparable en medio de su dolor. Para Exitosa estamos en exclusiva con la señora Onsevay Pante Yonaide. Ella es la esposa de este trabajador de la agroexportación que falleciera hoy muy temprano. Señora, yo supongo que debe tener una angustia grande de haber perdido a su esposo. Sí, sí. ¿Cómo logra enterarse usted de esta situación? Porque usted nos contó muy temprano que él habría salido con destino a trabajar y no a trabajar y no a participar de ninguna marcha o protesta. Sí, en la mañana sale mi pareja a trabajar. A trabajar, voy a ir a trabajar diciendo como nos faltaba nuestra comida, todo. Por esa razón mi pareja ha salido, para que pueda trabajar, para que pueda traer alimentos a la casa. Él no estaba participando en eso. Él no estaba participando, él ha salido a trabajar. ¿Cómo se logra enterar usted de esta trágica noticia? En la mañana me llamó mi pareja diciendo, ya estoy regresando a Cuatro. Yo dije, ya regresa. De ahí son 30 minutos, de ahí mi hermanito viene corriendo. Está muerto, diciendo. Y yo me fui corriendo hasta la pista. En la pista mi pareja estaba muerto ya, sin vida estaba. Así le encontré a mi pareja. Después cuando yo llegué, las policías también total con piedra nos atiraron. Todo a mi cuerpo, a mí también igualito. ¿Quién lanzaba las piedras? Policías. Policías estaban lanzando piedra. Yo estaba ahí, agarraba a mi pareja. Y las policías tiraban piedra, después se bomba. Todo eso estaba haciendo. Después para traer acá me subieron a la fuerza de 5 de 6 policías. A la fuerza hasta patada también. A la fuerza subieron. Dos niñas que quedan desamparadas sin la presencia de su padre, que era el sustento de su familia. Y las autoridades, incluida el presidente, deberían de apoyar a esta humilde familia que perdió al sustento de su hogar, que lo único que esperan es el respaldo para garantizar y asegurar el futuro de las niñas. Y además porque sientes que esta desgracia te va a acompañar porque tus niñas no tendrán más a su padre.
Sí, porque mis niñas no tendrán más a su padre. Por favor, apóyame. A mis hijas que me van a dar vida. Mi padre era a quien traía pan a la casa. Ahora, ¿quién va a traer? ¿Quién va a traer ahora? Él era mi único sustento. Ahora yo me quedo sin nada. Yo no tengo mi casa. Yo no tengo nada. Él era quien traía sustento a mi casa. Ahora estoy sin nadie acá. Por favor, apóyame, por favor. Te ruego de corazón. Por favor, apóyame, presidente.